este producto favorito de mis cejas, empezamos esta transformación y les doy la bienvenida a su canal Mundo T. No se vayan, quédense hasta el final. Vamos siguiendo delineando estas cejas y dándoles esa forma que a mí me gusta o que quiero. Así que con cejitas listas, vamos a empezar las sombras. Voy a estar usando esta paleta de Soft Glam de Anastasia. Y como primer color, voy a usar este de Tempera para sellar mi concealer. Es muy importante sellarlo, ya sea con un polvo translúcido o una sombra clara. Así que vamos a usar Orange Soda como color de transición. Y tengo estos tapes que me van a ayudar a hacer el Glam Cut Crease que busco el día de hoy para este maquillaje, que bien podría ser para Navidad o Año Nuevo. Ahora le toca la sombra Burn Orange para darle un poquito más de tonalidad a mi primer sombra. Y con este color Rustic vamos a oscurecer un poquito más las sombras. Ahora voy a usar Cyprus Amber, ya para darle ese tono café oscuro que busco. Esta mezcla de tonos cafés de verdad que quedan padres. Y la verdad iba a ser un soft glam, y al irlo haciendo dije no, creo que voy a hacer un glam cut crease. Así que llegó la hora del cut crease. Voy a usar este producto de NARS y la verdad toma un poquito de tiempo hacerlo, pero vamos a irlo formando poco a poco. Con esta sombra Noir, que es color negra, y una brochita para la ceja, voy a estar poniéndole más intensidad al área que marqué como cut crease y después la voy a difuminar. Así que para difuminar voy a estar usando nuevamente el color Cyprus Amber. Y nuevamente con el concealer voy a estar limpiando la área.
con este desmaquillador y cotonete voy a estar limpiando toda esta área para nuevamente aplicar mi corrector. Así que voy a estar usando este concealer de Tarte. Como les dije, creo que me gustó más el terminado y lo voy a ir haciendo poco a poco, sin subir mucho y sin pasarme de la rayita del cut crease que he hecho. Regreso a la primer sombra tempera para sellar nuevamente mi concealer. Voy a estar usando este producto de Stila Starlight sobre la sombra para darle más brillo. Aplico estos pigmentos de MAC en el color Pink Opal. Así que con este delineador de NYX voy a hacer el delineado de gato. Vamos a retirar el tape para seguir con el rostro. Así que vamos a estar estrenando esta base de CoverGirl, la Troubling Matte Make. De darle luz a mi rostro con el concealer de Tarte. Ahora voy a contornear con este stick de Wet n Wild en el color Ox on You. Así que con este bronceador en el color Sunbunny vamos a aplicarlo donde contorneamos. Así que voy a aplicar mi rubor favorito de NARS, que tiene ese acabado como rosa bajito, pero luminoso. Me encanta. Voy a estar usando este iluminador de Marc Jacobs en el color Guilty. Se los recomiendo, de verdad, está de 10. Detrás de
cámaras terminé mi maquillaje, nada más me apliqué mi pestaña, terminé la parte de abajo de mis ojos y apliqué este labial de Dose of Colors en el color Extra Spicy. Así que espero les haya gustado y que tengan una feliz Navidad, que disfruten la Nochebuena. Nos vemos hasta la próxima.